continuar dándole su toque de actualidad, dándole su toque turístico, que ha ayudado mucho a Aguascalientes. La verdad, le hemos puesto ciertos sellos muy, muy padres ayer en la Plaza San Marcos, y ahorita está en la Copa Ecuestre también aquí a unos pasos, el tema del queso, del vino, de la gastronomía, las paellas, las parrilladas el día de ayer. La verdad es que es algo que México requiere, que Aguascalientes puede ofrecerlo, y que sin duda este es el tercer año, pero vamos a ir consolidando aquella gran tradición de Don Nazario, porque somos realmente un estado va a la vanguardia, pero también sabe reconocer su historia y su tradición. Es un estado productivo que trabaja, pero que también sabe reconocer y disfrutar estos momentos como el Vinafest. Muchas gracias, felicidades a todos, y gracias por permitirnos ofrecerles estos espacios.